Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les traigo una guerra de tiendas, Shein versus Fashion Nova. Pero nada más es por el título, que la realidad es que me encantaron las dos tiendas, son tiendas online. Cada página obviamente tiene sus estilos únicos y diferentes. Y algo muy importante es el precio, ¿verdad? En Shein tienen los precios más bajos. Así que pues ustedes decidan cuál de las dos tiendas les gusta más. A mí en lo personal las dos me encantan. Y voy a comenzar con Shein. Y esta es la primera prenda. Es un suétercito que está tirando mucha pelucita, pero pues es que no lo he lavado, lo tengo que lavar. Es perfecto para esta temporada, para utilizarlo con leggings o unos skinny jeans y unas botitas. No me pica para nada, entonces está muy bien, pasó la prueba. La segunda prenda es esta chamarra estilo militar con su gorrito. Está bien, bien calientita, bien gruesa, la tela es súper suavecita. Está bien acolchonadita, el forro de adentro es café. Y en la cintura tiene estas tiras que se puede reducir para que pues se vea más figura en tu cuerpo. La verdad que me encantó. Este creo que lo pedí en talla M o no recuerdo, pero de todos modos aquí enfrente les voy a poner la talla de todas las prendas. Muy padre, es muy buena idea para regalar también. A mí me quedó un poquito grande, pero ustedes van a ver la imagen. Lo tercero es este pantalón. También con estampado militar. Está bien padre, chicas, me encantó. Siempre los he visto en la tienda, pero no me había probado ninguno. Y pues ahora que lo vi en la página dije, ¿por qué no? Este sí me acuerdo que lo pedí en talla small y me queda perfecto. Yo soy talla de 3. A veces me compro talla 5 de pantalón porque me gusta más andar flojita. Pero sí, está muy padre. Me gustó que tiene dos bolsitas aquí. Luego de aquí me... De esta parte de arriba me queda pegado, es talle alto y se puede utilizar así muy casual o con zapatillas, una blusita negra y pues una bolsita larga. Y ya puedes ir al cine o no sé, a dar la vuelta con tu pareja, con tu novio. Yo digo que se va a ver padrísimo, que por cierto nada más tengo un par de tacones en negro. Necesito encontrar otros en rojo y también unos en color nude. Y lo último, pero no menos importante, es este jumpsuit que lo vieron en mi haul pasado de Shein, o sea, en mi video de compras de Shein. Pero lo pedí en talla extra small esta vez. El otro que pedí en talla small me quedó un poquito grande. Y está bien, bien bonito, me encanta. Es de este pantalón así, súper ancho, como tipo, creo que es pata de elefante. No sé muy bien, está largo, con unos tacones siento que me va a quedar perfecto. Este está perfecto para estas fiestas que se vienen, les voy a mostrar cómo se me ve. Y de todas las prendas que pedí, la verdad es que no puedo decidir cuál de todas es mi favorita porque esta vez me encantó todito, todito. Y les soy totalmente honesta, a mí no me pagan por hablar bien de la tienda. Ahora vamos a pasar con Fashion Nova. De Fashion Nova sí compré bastante porque tenían la especial de 40% de descuento en lo que fue el Viernes Negro, que fue el último jueves del mes de noviembre. Pero no les voy a mostrar todo lo que compré porque las últimas 4 prendas pues son más personales. Ok, aquí están las prendas de Fashion Nova. Para esto no tengo los links y este pedido yo lo compré con mi dinero. Porque una de ustedes me dijo, Mayra, ahora cómprate ropa de Fashion Nova. Ojalá que ellos vean mi video, el hashtag, y me manden cosas gratis, aunque sea 4 prendas al mes. Porque la verdad que me encantó todo. Bueno, lo primero es este jumpsuit, creo que se llama. Es así de hombro descubierto. Y pues este jumpsuit lo agarré en talla S. El precio regular es de $30, pero yo lo agarré en menos. Me quedó pegado, ustedes van a ver en el video a ver qué opinan. Yo creo que con un cinto dorado se vería muy bonito, un cinto así delgado, doradito y no se transparenta. Lo segundo es esta blusita negra que es de cuello de tortuga. Se ve muy simple, así como que no podías agarrar algo mejor. Pero ya saben, mis gustos son así como muy, ¿qué será? Conservadores. Y pues esta me gustó para utilizarla debajo de la ropa porque siempre me gusta estar con un chalequito, salir así con blusas de manga larga, arriba un chalequito y vámonos a hacer mis mandados. Entonces más que todo para eso la pedí, pero el detalle que la hace única y diferente es que se transparenta, ¿ok? Tiene como figuritas, toda la camisa, vean cómo se transparenta. Eso lo hace sexy. Aparte, no es una blusa, perdón. Es un bodysuit.
¿ok? Lo sencillo se puede fácilmente adaptar para hacerlo casual, para hacerlo de fiesta, para hacerlo un poquito más llamativo. Simplemente es los accesorios o las otras prendas que le agreguemos. Por ejemplo, le podemos poner, no sé, como yo les digo, un chalequito de esos que vienen así bien peluditos, unos jeans de mezclilla y unos tacones, y se vería bien, bien bonito para estas fechas de frío. Lo siguiente es otro bodysuit en tono verde, de este verde que es muy ideal para estas fechas de diciembre. Y pues es sencilla también, esta tela es delgadita, de la que estira, la talla es small. Y también me gustó muchísimo, ustedes van a ver cómo se me ve. Lo siguiente es esta blusita en color mostaza, que es de manga larga, pero se enseña los hombros y tiene este tipo de cruce aquí enfrente. La tela es de las que estira, y yo sé que a lo mejor cambió el color de la cámara, disculpen. Este lo quiero utilizar con unos skinny jeans talle alto y unos taconcitos. Puedo por arriba ponerme un chalequito si me da frío. Está muy pegadita, yo creo que la hubiese pedido en talla M porque sí está muy pegada, pero no se abren los botones porque de enfrente es con botones, no se abren. Era muy bien la tela y pues también me gustó, pero obviamente pues como soy mamá, ¿verdad?, tengo que ver la manera de cómo usarla porque no voy a andar enseñando el ombligo. Esta siguiente prenda es de color vino, de una tela muy delgadita, muy finita, pero se ve que es buena tela. O sea, ¿cómo les diré? Pues está delfinita, pero no se ve corriente. Entonces vamos a ver qué tal me dura con las lavadas. Ahí es donde va a pasar o no la prueba, ¿verdad? Es así como angular. O sea, tiene un piquito aquí. Y está muy pronunciado lo que es el escote, pero ya puesto se acomoda y pues puedes cubrirte bien. Y luego agarré este del casi mismo color. Se ve rojo en la pantalla, pero así en persona es como guinda. Yo no sé de los colores, pero bueno. Y este va así, chicas, ¿ok? Hacia los hombros. Lo pedí en talla small y es también un bodysuit. Este también me encantó. Yo creo que me lo voy a poner hoy. No sé. Depende porque hace frío afuera, pero igual me puedo poner algo por encima. Pero está muy bonito. Hasta también se puede poner así. Vean, de esta manera. Bueno, ya se le está quitando ahora que ya lo saqué de la bolsa. Ya no huele tanto, pero recién que abrí la bolsa, así como que, ay, olía como a pintura, como a químico, no sé. Y este tenía unas tiras en lo que son las mangas, así trenzadas, que no me gustaron. Pues estaba un moñito que estaba muy exagerado, entonces se los quité. Y el color, pues me gustó muchísimo para esta temporada también. Este se puede utilizar con leggings. Otro suétercito que me gustó. Este sí huele más así como a químico. Me imagino que es por la parte de aquí que pintaron, no sé. Pero vean, es un tipo suétercito, pero crop top. En la parte de la espalda viene esta estrella. Y en la parte de enfrente es con un cierrecito. Y está muy padre el diseño, me encantó. Nada más que lo tengo que lavar porque no soporto el aroma. Bueno, amigas, pues esto fue todo por el video de hoy. Nada más aquí les muestro otras prendas que compré en la tienda Ross. Que fueron pues el pantalón verde militar, esta sudadera negra, estos pantalones para entrenar o yoga pants y una blusita negra. Espero que les haya gustado el video, les mando un beso, cuídense mucho, nos vemos en la próxima, bye bye.